Formas parte de una generación que ha heredado el boom latinoamericano, te has formado con la literatura de quienes pertenecieron y que se dividen ahora en dos, ¿no? Aquellos que siguen esa herencia y aquellos que reniegan y la traicionan, esta herencia. Pero, ¿cómo entendés este fenómeno? Sí, soy un heredero traidor, porque digamos me formé con ellos, pero luego los abandoné por otros, ¿no? Porque como decía, como me fui de España, empezaron a interesarme otras literaturas, pero mi principal influencia cuando empecé a escribir era Cortázar. Yo quería ser Cortázar, cosa que no conseguí nunca, por suerte me di cuenta de que no lo iba a conseguir y busqué otras posibilidades, pero yo imitaba a Cortázar al empezar. Leía también a García Márquez, a Borges, a Rulfo, a Vargas Llosa, que me gustaban muchísimo y todos ellos yo diría que me enseñaban algo de lo que luego podría utilizar, pero mi modelo era el de Cortázar. Sí, claro, yo creo que el boom fue una tremenda suerte para la literatura universal, no solo para la de los países de los autores del boom, también para los que los leímos, como los españoles o los que los leyeron en traducción. Y ha influido en la literatura, en el cine, en un poco la manera de entender la narración. Lo que pasa es que la herencia de un padre rico es siempre algo muy pesado. Parece que está muy bien recibir todo ese dinero, pero luego tú no puedes vivir la vida de tu padre y no sabes qué hacer con todo eso que te ha dejado, ¿no? A veces los más desgraciados son los herederos de las grandes fortunas, ¿no? Pues literariamente yo creo, por ejemplo, que ha sucedido algo similar, porque, claro, una opción obvia es rechazar la herencia de tus padres, pero tú no puedes vivir sin herencia, es decir, toda creación literaria es una discusión entre la tradición y la innovación, pero tienes que encontrar una tradición para discutir, digamos, para ver qué tomas, etcétera. Cuando reniegas del todo, te has quedado sin esa parte. Entonces yo creo que se tardó, que hubo, bueno, pues con todas estas historias de Macondo y bueno, todos esos intentos de autores más jóvenes, que también es lógico, quiero decir, es una manera, una generación tiene otra visión del mundo, no es un estilo, es el reflejo de una visión del mundo. Entonces, lógicamente, la generación siguiente tiene otra visión del mundo. Claro, hay una situación política diferente, hay una tradición también intelectual diferente. Y hay una competencia pura y dura por los escaparates. Quiero decir, un escritor joven pues se rebela contra el autor que está allí 40 años, pues porque le está quitando sitio también, ¿no? Y todos queremos sitio, a todas las edades. Entonces yo creo que tardó bastante tiempo esa generación de escritores en encontrar otras posibles tradiciones. Y yo creo que Bolaño es el que marca un poco ese cambio de decir, sí, hay otras tradiciones, por ejemplo, en la narración en Estados Unidos, es esta literatura más posmoderna, tipo Pynchon, no tipo Foster Wallace, etcétera. Y él marca el camino de cómo hacer eso en español. Había otros haciendo cosas que podían ir por ese camino, claro, nunca hay una sola figura, ¿no? Una figura de pronto emerge, pero porque hay un magma ahí, qué sé yo, Fuguet o otros muchos también. Exactamente, haciendo cosas que van por ahí, pero uno de ellos de pronto es el que llega a todo el público, a ir a qué sé yo. Había gente buscando esa otra fórmula, ¿no? Para hacer cómo hacer las cosas sin seguir por este camino. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cuánto tiempo tardás en hacer una novela? ¿Cómo funcionas desde la idea germen hasta tener una estructura de la novela y luego leértela a vos para entenderla? A ver, como lo digo, mis obras nacen normalmente de un momento de inspiración, pero no se construyen mediante la inspiración. Quiero decir, yo no es que escriba una novela diciendo voy a escribir una novela sobre tal tema o quiero contar tal asunto, sino que de pronto se me ocurre una escena que me fascina por algo y digo, ah, qué interesante, voy a escribir sobre esto. Pero claro, esa es la inspiración y a partir del voy a escribir sobre esto es ponerte a escribir. Yo lo hago de una manera más o menos constante, es decir, no espero a estar inspirado, sino que procuro inspirarme trabajando. Bueno, pues doy vueltas a la idea, escribo unas páginas, lo miro. Que el germen, sí, el germen suele ser algo que me llama la atención. En la vida de los otros o en la mía,
varía mucho según las historias, algo que me han contado y que pienso, ah, qué interesante, de aquí podría, a partir de aquí, quizá podría suceder esto. Vamos a ver si sucede o sucede otra cosa. Y especulas. Eso es. No puedo trabajar con fechas porque no trabajo con un plan. Es decir, si yo fuese de los escritores que se hacen un mapa, que eso es, como hablaba Jorge Eduardo Benavides, si yo fuese de mapa como él, tendría una estructura, sabría cuánto me falta, qué historias tengo todavía que contar. Como yo no escribo así, como explicaré precisamente en mi ponencia, ya le decía ayer que nos íbamos a contradecir plenamente, pero que eso es muy interesante probablemente para el público. Pero eso, como yo trabajo de manera mucho menos planificada, no tengo ni idea, porque no sé cómo va a ser de larga la novela que estoy escribiendo. No sé cuántas cosas me van a ocurrir que la alarguen, la ramifiquen, la acorten, eliminen tal personaje. Entonces no me pongo fecha porque no sabría cómo cumplirla. La última novela ha sido una novela rápida de ejecución. Quiero decir, es una novela cuya primera escena se me ocurrió hará ahora, no sé, varios años, 3 años, 4 años. Lo que pasa es que nunca supe, o durante bastante tiempo no supe cómo escribirla. No encontraba la voz del protagonista, no encontraba siquiera si debía escribirla en tercera persona o en primera persona, cómo se escuchaba. Y estuve haciendo experimentos bastante tiempo, escribía 20 páginas y las volvía a reescribir en primera persona, si las había escrito en tercera, en presente, si lo había escrito en pasado, con frases más cortas, con frases más largas, a ver. Pero cuando encontré lo que me pareció que podía ser la voz del protagonista, un tipo así un poco distante, pausado, con un cierto escepticismo, pero al mismo tiempo con cierta curiosidad, me empecé a sentir cómodo y fue una novela rápida. Probablemente no he tardado más de año y pocos meses a partir de ese momento.